10 patitos hermosos y suculentos. Dicen que los otakus no salimos de casa. Ese es un falso estereotipo que tienen de nosotros. ¡Yo soy pato! Y voy a romperlo, carajo. Acompáñenme a una nueva aventura. Son las 3 de la mañana y en estos momentos vamos a iniciar una travesía hacia Querétaro. Soy de Jalapa, Veracruz, por lo tanto son unas buenas 6-7 horas antes de llegar a nuestro destino. Pero antes vamos a pasar por unos pueblos mágicos de Querétaro que la verdad me tienen muy emocionada. Obviamente no puedo viajar sin antes no haber descargado mi playlist de anime. Sino que carajo voy a escuchar en el camino. No podemos decir que estamos listos sin llevar nuestra lista de reproducción de nuestras canciones favoritas, que en este caso obviamente descargué un montón de anime. Amigo, lo genial de viajar así como aparte, como en tour o algo, en un camión aparte, es que hacen ciertas paradas donde puedes disfrutar de montañas, sí, montañas de aquel lado, ¿verdad, Andy? Montaña. Y puedes ir al baño, ahí dice, sanitario. Ah, baño. Si no soy hombre ni mujer, ¿en qué puerta me meto, carajo? Afuera. Y no puede faltar un café para la mitad del camino. ¡Sigamos! Andy, estoy llena de pelos de gato. No sacudiste tu chamarra antes de venir, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Estás castigada! Ahorita en YouTube todo el mundo está diciendo hashtag Andy está castigada. Familia, ya estamos en la primer parada hacia nuestro destino final. Ay, no, eso se escucha como de película. Estamos en Tequisquiapan, un pueblito mágico de Querétaro, un lugar muy suculento. Y bueno, hicimos esta parada porque vamos a recorrerlo y vamos a ver qué podemos encontrar de desayunar. Tengo mucha hambre, carajo. Algo que no saben, amigos, es que miren, la personita que va ahí es mi sobrino y no sabe que le robé su mochila, mira. Enseña mi mochila. ¿Se ve? Te queda muy chiquita, ¿verdad? Déjame, es de niño. Es la mochila de Dragon Ball Super, era de mi sobrino, pero pues se la robé, no sabe que se la quité. Así que al rato tal vez se entere. Mi madre me quiere tomar una foto en ese callejón. Te van a atropellar. Estamos caminando por las calles de Tequisquiapan. Estamos buscando comida, chicos. Tenemos mucha hambre y no sabemos a dónde ir para buscar comida, carajo. Algo que siempre hace mi familia cuando va a un lugar diferente, les voy a decir. A ver, aparte de que tardan horas, carajo, horas tomándose fotos, siempre tienen que buscar las letras para poder tomarse una foto en las letras. No visito este lugar si no te tomaste una foto con las letras. Quisiera subirme a ese trenecito y dar vueltas aquí durante horas. ¿Por qué tengo que estar tan grande? ¡No quepo ahí! La misión de hoy es encontrar algo de anime en Querétaro, amigos. No sé cómo y ni qué, pero tenemos que encontrar algo de anime, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos. Amigos, es un gato inflable, ¡qué bonito! Primer cosa de anime que vemos es un tambor. Oye, eso no es de anime, espérate, es que aquí no se ve de anime. ¡Esa de Pikachu! Ay, no, gosh, no. Bien, amigos, un gorrito de Charmander, me lo quiero comprar, carajo. Después de haber desayunado unos ricos chilaquiles. Ya unos huevitos. Estamos ahora en la Peña de Bernal y, bueno, vamos a ver una historia interesante sobre esto. Se dice que este monolito o roca gigante es el tercero más grande del mundo y que tiene millones de años. Qué hermoso tener algo así aquí en México. Dato curioso, ¿no? Hola. ¿Qué vas a comer? Vamos a comer gorditas de chicharrón. ¿Qué tipo de chicharrón? No tengo idea, pero vamos a comer gorditas de chicharrón. Chicharrón prensado. Chicharrón prensado. ¿Y el guisado cuál es? Chicharrón. ¿Nopal? No sé. En este lugar es muy típico comer nopales. Bueno, eso nos dijeron, que los mantiene jóvenes. Se dice que en este lugar es típico el anticonceptivo. Nopalitos. Rayos. No sé si apagar la cámara o qué. Y ahora es tiempo de la comida. Este tipo de gorditas jamás en mi vida las había probado. Las voy a probar, son de chicharrón. Chicharrón diferente, así que no tengo idea cómo sepan. Vamos a probar. Familia, al fin estamos en Querétaro después de tantas horas de viaje. Ya estamos caminando por las hermosas calles de Querétaro. Tardamos tantas horas porque antes de llegar a Querétaro, pasamos por otros lugares, por otros pueblitos mágicos que la verdad estuvieron muy suculentos, muy hermosos, carajo. Y la comida, madre mía, es que yo soy una bola ahorita porque comí demasiado. Antes de seguirles mostrando de Querétaro, quiero decirles algo que me está traumando, porque es que, chicos, cuando yo veo un anime, me trauma esperar cada semana para ver el siguiente capítulo. Y ahorita estoy viendo el anime de Yagate Kimi ni Naru y, amigos, la verdad está hermoso. Yo ya había leído el manga y me había dejado así de, ¡ah, Dios, quiero más! Y el hecho de que ahorita estoy viendo ya la animación y todo, que por cierto está muy buena, es desesperante esperar una semana para ver el siguiente capítulo, carajo. Pero bueno, solo quería comentarles mi trauma. Si no han visto el anime de Yagate Kimi ni Naru, se los recomiendo muchísimo. Es Yuri, así que ustedes deciden si verlo o no. Amigos, ahí hay un gato. Queremos ir a tocar el gato. Estamos acosando un gato, amigos. ¡Ay, está el gato! Esas son ofertas. Esas son ofertas. Rebanada más refresco por 19 pesos. Ahí va un chamaquito corriendo. ¡Un chamaquito corriendo! ¡Báilales!
¡Qué asco! Su mamá le pidió una foto. ¡Ay, Dios mío! Soy famosa, mi mamá me pidió una foto. ¡No! Es para que yo salga. O sea, es para que la tomes, quítate de ahí. ¡Ya! ¿Qué? ¿Cuándo no qué? ¡Señora! ¡Me ataca! ¡Ah, policía! Pato, ¿qué haces ahí? Oye. Le voy a contar un chiste. Hay un perrito que ya. Se llamaba Resistol, se cayó y se pegó. Era sí. Pegamento, estúpida, me la resistó. Marcas, no. Bueno, a ver, yo les voy a ir comentando el lugar. A ver, amigos, estamos en Querétaro y por ahí podemos ver. Aguanta. Espera. Es que tenemos poca producción. Por aquí pueden ver gente y muy rica. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? Comida. Aquí pueden ver una ventana. Enfoca la ventana. ¿Ya? Ya, ya. Ventana. Pared. Una pared. Pared. Ven, go, go, go. Silla. Espérense. Silla. Ah, no, no es silla, es banca. Nuestro caminar por Querétaro y los diferentes pueblos que hemos ido, hemos visto algo muy curioso que se llama pedos de monja y flatulencias celestiales. Vamos a ir a probarlos, vamos a ver qué carajo es. Entonces vamos a ir a investigar qué carajo es el pedo de monja. Vamos a ver a qué sabe. Acabamos de llegar a un parque que se llama Jardín Guerrero y me gusta porque es que vean cómo carajo se ven los árboles. ¡Se ven todos chatos! ¡Se ven hermosos! Mi hermano me dijo que para que esos árboles estuvieran cuadrados los sembraban desde chiquitos en un cubo y así crecían con esa forma. Pero en verdad. Yo le creí. ¿Qué quieres saber de una comida y no preguntas? Ah, qué ahorcar. No lo lograste. Y yo con mi cara de estúpida. Siempre la tengo. Pues, no, ¿qué opinas de los pedos de monja? Están muy olorosos y ricos. ¿A qué no? No va. ¡Osamu! 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 ¡Me choca! ¡No, pues no me van a atropellar! ¡De verdad pasó un carro! Y ahí se pudieron dar cuenta cómo mi mamá le tiene miedo a todo. Se supone que están saludando, chicos. Bueno, ahora esa va a ser la nueva forma de saludar a la gente. Nunca tendrás un lobo. Y después de caminar durante muchas horas al paso de mi familia, al fin hemos llegado a la cima. Qué hermoso lugar, carajo, qué hermoso lugar, en serio. Aparte de la vista, es impresionante, carajo. Chicos, ya se nos acabó la batería de la cámara. Y no me voy a ir sin haber probado los pedos de monja, carajo. Ya te he hecho un pedo, si quieres. No. Y así Pato caminó y caminó en busca de los pedos de monja. Caminó días y días, años y años. Fue muy difícil. Hasta que... acabó la batería en el viaje, así que tenemos que grabar aquí en el estudio. Y bueno, aquí voy a probar los pedos de monja, que fue una de las razones por las cuales me emocionaba mucho. Y no, mentira, también por todo lo que vimos, tanto paisaje, arquitectura y comida, carajo, comida. Es que no puedes ir a un lugar sin comer algo típico de allá porque es como si no fueras. Y aquí tenemos los pedos de monja, que como pueden ver tiene una caquita acá arriba o no sé qué carajo sea. Yo digo que es una caquita. ¡Soy una caquita! Digo que es una popó, yo lo digo. O bueno, puede ser también la forma del chocolate, no sé. Vamos a abrirlos y vamos a probarlos. Vamos a ver qué tal saben. Vamos a abrirlos. En Querétaro me dijeron que se llamaban pedos de monja porque se supone que los inventó un italiano y los llamó petto di monca, algo así, no sé pronunciar italiano, carajo. El punto es que supongo que se fue deshaciendo la palabra petto y le pusieron pedo, o sea, pero somos mexicanos, carajo. Para los que no son de México, pedo significa, no sé, muchas cosas en México. Puede significar que te echas un gas, o sea, y te echaste un gas, ¿no? También puede significar que, no sé, te lo están armando de pedo, o sea, como que te están echando bronca. También significa estoy bien pedo, así como tomé demasiado cerveza y pues estoy borracho. ¿O qué pedo? ¿Qué es? ¿Qué onda? Eres buen pedo. Ay, carajo, pedo es muchas cosas en México. Pero lo que más usan los mexicanos es pedo de flatulencia, gas. No sé cómo se dice en su país, pero bueno, ese es el punto de la explicación. Entonces es muy chistoso ver aquí que se llamen pedos de monja. No sé, es muy raro, la verdad. Pero está genial. Son chocolates, sí. Huelen mucho a chocolate. Creo que tienen relleno de algo. Miren, aquí está el chocolate. ¿Ya vieron? Es una bolita. Y vamos a probarlo. ¡Oh, está buenísimo! ¡Madre mía! Están riquísimos. No están rellenos. Pero... Dios, qué ricura. Los mejores chocolates que he probado en toda mi vida, se los juro. Buenísimo, buenísimo. ¡Carajo! ¿Por qué no compré más? Solo compré una bolsita. ¡No!
Tengo que regresar a Querétaro por más. Ya, ya lo dije. En serio, que si van a Querétaro, tienen que probar los pedos de monja. Está chistoso porque aquí dice pedos de monja y abajo dice más vale adentro que afuera. Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado mucho, se hayan entretenido. Si les gustó mucho esta sección de un otaku por el mundo, por favor, apóyenme con su suculenta manita arriba. Vamos a estar viajando, vamos a estar grabando vlogs. Pero obviamente, si ustedes apoyen mucho esta sección. Obviamente no puse todo lo que grabé en el vlog, porque si no el video duraría muchísimo. Y aparte se me acabó la batería de la cámara, que no pude grabar bastantes cosas. Ya, 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 tengo que comprar otra batería, ya, ya estuvo. Quiero más pedos de monja. Amigos, antes de irme les recuerdo seguirme en mis redes sociales, en especial en Instagram, que me encuentran como @pato_alien. Ahí estoy haciendo muchas cosas, muchas dinámicas y así. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!